muy buena familia. En esta exploración freestyle o de estilo libre, como me gusta llamarla a mí, vamos a recorrer uno de los galpones más antiguos de la repartición ferroviaria que formaba parte de la línea de talleres, perteneciente al ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento. Este ramal fue inaugurado el 3 de julio de 1907 por el Ferrocarril del Oeste de Buenos Aires. Sus servicios cesaron en la década de 1990. Y así te lo muestro yo. ¿Eres Michita? Ese era el ferrocarril, no te lo reparaba. No, debe vivir gente. No, 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 la mierda. Sí. ¿Ahí? ¿Se puede entrar? Parecían como que hacían frazadas, ¿no? Trituraban la tela. Thank you.
tiene hilo todavía. Bueno, no estamos hablando mucho porque no sabemos si hay gente. Parece que era como una fábrica de hilo o donde hacían frazadas. Hay mucha maquinaria. Y bueno, gente, ya no estamos yendo a este lugar. No vine solo, había venido con Wally. Buena gente. Que después de cuánto, 8, 9 meses. 9 meses que empezó la cuarentena, que no, no nos vemos. Que no nos vemos. Así que bueno, fue todo un parto. Es muy especial esta porque hace un montón que no nos vemos. Y también venimos con León Viajero, que va a ser gente. Una de las últimas veces que vamos a estar con vos. Porque te vas de viaje. Nos vamos de viaje, ¿no? Con la bici y con la Pochi. ¿Y con la Pochi? Pochi. ¿Para dónde va? ¿Para arriba? Para arriba, para el norte. No sé dónde. Y así nos vamos de este lugar que fue de estilo libre, hasta acá llegó este video. Y bueno, nos vamos. Buenísimo, nos vamos. Nos seguimos vamos con el día. Y seguimos con el día que tenemos un viaje largo. Adiós.